Muy buenos días, mi nombre es Areli Carreón, miembro de la coordinación de la Coalición Movilidad Segura, y para mí es un gusto participar el día de hoy como moderadora de la presentación de esta campaña, ¿Qué tan seguro es tu auto en México? El día de hoy nos van a acompañar y participar en esta presentación de la campaña Stefan Brod de los Reyes. Él es licenciado en Literatura Dramática por la UNAM. Desde 2010 entró al activismo por el clima a través de los derechos de los animales. En 2014 entró como encargado de la campaña de calidad del aire de El Poder del Consumidor. Participó en la actualización de varias normas de salud relativas a la calidad del aire, calidad de los petrolíferos y control de emisiones en vehículos pesados. Colaboró en documentos de análisis de eficiencia energética de vehículos ligeros en la elaboración de una propuesta de etiquetado de rendimiento y emisiones vehiculares. Actualmente es también el encargado de seguridad vehicular del Poder del Consumidor desde el 2015 y participa en la coordinación del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire y es presidente del Consejo del Programa para Evaluación de Autos Nuevos en América Latina y el Caribe, Latin NCAP. Él es Stefan Brodsiak. También el día de hoy nos acompañará el ingeniero Alejandro Furas. Alejandro es el secretario general del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, y secretario general de Global NCAP. Es miembro de la delegación de la FIA Foundation y de Global NCAP ante el WP29 de las Naciones Unidas desde el 2011. En el año 2008, Alejandro ocupó el cargo de ingeniero de proyecto de Educar, que es una iniciativa de la Fundación Gonzalo Rodríguez, la Fundación FIA y el Banco Mundial. Desde el 2009 pasó a ser miembro del equipo que desarrolló el programa Latin NCAP. Y desde entonces ha sido responsable de la selección, compra, transporte, testing e inspección de los autos, así como de la publicación de resultados. Alejandro Furas obtuvo sus títulos de ingeniero mecánico y de ingeniero industrial en la Universidad de la República de Uruguay en el año 2008. Y también nos acompaña María José Sendra Mora, ella es directora de comunicación para la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, es socióloga con experiencia en investigación, recopilación y análisis de datos, construcción e implementación de estrategias de comunicación y procesos colectivos participativos. Ha colaborado por más de 10 años con organizaciones de la sociedad civil como investigadora, coordinadora de comunicación y consultora externa de diferentes proyectos de derechos humanos, medio ambiente y movilidad en los niveles local, nacional, en México y regional en América Latina. Ella es parte del equipo de Reflexiona con responsabilidad. Bienvenidos a todos ellos para dar inicio a esta presentación de la campaña ¿Qué tan seguro es tu auto? Le doy la palabra y le doy la bienvenida esta mañana a Estefan Brodsiak. Adelante, Estefan. Hola, muchísimas gracias, querida Areli. Un honor también que tengamos a Areli de parte de la coalición Movilidad Segura moderando este panel y dando este inicio, este reinicio a la campaña de qué tan seguro es tu auto, donde entramos presentando esta campaña, esta nueva edición de la campaña exigiendo autos más seguros. ¿Por qué? Porque en México aún tenemos autos de muy baja seguridad que se han venido comercializando durante décadas en nuestro país y poniendo en riesgo a las familias, y no solo a las familias que viajan en estos vehículos. Recordemos el tránsito de un auto particular, de un auto privado, es un hecho público, no deja de ser público porque atraviesa pues las vialidades que son espacio público, donde confluyen no solamente los automovilistas, sino también otros usuarios de la vía, particularmente usuarios vulnerables como son los peatones, ciclistas. Y usuarios del transporte público, ¿no? Más de lo cual nos va a hablar más adelante María José. Pero estos vehículos han puesto en riesgo durante décadas a nuestra población. Prácticamente pues, toda la población se desplaza en las vías públicas del país y por lo tanto ponen en riesgo a la población. Y nosotros lo que hemos hecho a través de hacer análisis con las bases de datos del Registro Nacional el Registro Administrativo de la Industria Automotriz del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI,
junto con los resultados de las pruebas de choque que Latin NCAP, el programa de evaluación de vehículos seguros auspiciado por las Naciones Unidas, cuyo capítulo regional para América Latina y el Caribe, en el cual entra México, es Latin NCAP, con los resultados de las pruebas de choque que Latin NCAP ha venido realizando durante los últimos 10 años, pudimos determinar un número conservador de cuántos vehículos, cuántas unidades de baja seguridad se han comercializado en nuestro país. Y esa es parte fundamental que da sustento y justificación a la campaña que estamos hoy lanzando de qué tan seguros, de qué tan seguro es tu auto, haciendo alusión a las pruebas de choque específicamente, ¿no? Hablando de los dummies de las pruebas de choque, donde son los dummies quienes son los dummies. Aquí tenemos ya la pantalla que nos comparte el equipo de comunicación. Este es el lanzamiento, esta es la imagen insignia de nuestra campaña, donde solo ellos resisten choque, tu familia no. ¿Por qué? Porque solo los dummies están diseñados para resistir choque tras choque, donde se puedan ver las lecturas de compresión que sufren estos maniquís, estos dummies, dentro de los habitáculos de los vehículos que son probados y que reflejan el daño, el posible daño que pudiera recibir una persona, ¿no? Y todas las personas tenemos umbrales muy específicos de resistencia a los impactos. No importa si seamos mexicanos, si seamos estadounidenses, si seamos holandeses, alemanes, africanos, asiáticos, no importa, todos tenemos un umbral, un cierto umbral de tolerancia a los impactos, fuera de los cuales nuestra vida está en riesgo, nuestra integridad está en riesgo y se pueden, a través de las pruebas de choque, podemos comprobar que hay lesiones de riesgo de vida, lesiones que pueden ser discapacitantes para las personas o incluso que pueden significar la muerte. Entonces, hacemos este llamado hacia la industria automotriz para que también ellos hagan el esfuerzo que tienen que hacer para cumplir el mandato, digamos, de poner en salvaguarda a la población a través de los productos que ellos comercializan, es decir, a través de los vehículos que ellos comercializan, deben de democratizar la seguridad vehicular para todas y todos los usuarios. Recordemos nuevamente, no se trata solamente de las personas ocupantes, de los usuarios ocupantes de vehículos, sino también de los usuarios vulnerables de las vías. Ya la tecnología existe para poder también contemplar esta otra parte de las personas usuarias vulnerables que están fuera del coche para también ponerlas a resguardo. Y con respecto al más de 1,5 millones de personas, más de un millón y medio de vehículos de baja seguridad que se vendieron en nuestro país entre 2015 y 2020, les voy a platicar cómo es que llegamos a ese número. Voy a compartirles mi pantalla. Entonces, un segundito, listo. Lo que hicimos fue, como ya dije, a través de la base de datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz del INEGI, hicimos el cruce de esa base de datos tomando en cuenta la amplia
diversidad de pruebas de choques que ha hecho el programa Latin NCAP en nuestra región, muchos de los cuales son vehículos que aplican, que se comercializan en México. Y a través de un análisis del top 30 de ventas de los vehículos 2015-2020 que se comercializaron, hicimos este análisis para ver cuántos de estos modelos se habían evaluados con 0 y 1 estrella se habían vendido en nuestro país. ¿Por qué hablamos de modelos 0 y 1 estrellas? Porque son modelos que en la lectura de la evaluación de Latin NCAP, en la lectura de compresión de los dummies de choque, se puede ver alguna zona roja en alguno de los ocupantes, ya sea copiloto, ya sea piloto o bien un ocupante infantil en sus respectivas sillas de retención, sistemas de retención infantil. Entonces, el que haya un punto rojo de clasificación de Latin NCAP en cuanto a la compresión del dummy, al impacto que recibe el dummy, significa que hay una lesión de riesgo de vida que pone en riesgo la vida de las personas ocupantes. Entonces, a través de esas lecturas, nosotros y esa evaluación de 0 y 1 estrellas, pudimos determinar el número de unidades vendidas con esas características, con resultados de 0 y 1 estrellas para del top 30 de los modelos vendidos entre 2015 y 2020. En ese sentido, tenemos el Nissan Versa con casi 500,000 unidades vendidas en ese periodo, el Nissan March con 208,849 unidades, el Nissan Suru con 121,665 unidades, el General Motors Beat y Diagonal Spark, porque comparten la misma plataforma, estamos hablando de 343,142 unidades. El General Motors Aveo, 304,555 unidades. El General Motors Matiz, todavía de venta en 2015, con 23,786. Las versiones iniciales del Ford Figo, estamos hablando de 56,395. Y del Volkswagen Gol con 38,483 unidades que se vendieron entre esos años. Hay que tomar en cuenta que estos vehículos no todos fueron 0 y 1 estrellas a lo largo de esos 6 años, sino que muchos fueron incorporando mejoras en su desempeño de seguridad vehicular, que gracias a Latin NCAP pudimos ver que adquirieron nuevas calificaciones, superiores calificaciones, saliéndose de ese rango que pone en riesgo la vida de 0 y 1 estrellas y mejorando un poco su calificación de estrellas, ¿no? Entonces, paso a la siguiente también para que vean cómo se comporta en términos del porcentaje de autos vendidos de 0 y 1 estrellas en cuanto al total de autos vendidos para ese año. Por ejemplo, estamos hablando que en 2015 se vendieron 321,092 unidades de 0 y 1 estrella de Latin NCAP, lo que corresponde al 23.7% del total de ventas. En 2016 hubo 369,000, lo que corresponde casi al 23%. En 2017 coincide que fueron 17% de los modelos vendidos fueron 0 y 1 estrellas. En 2018, estamos hablando que el 22.2% fueron vendidos con esas características de 0 y 1 estrellas, y correspondientemente el 15.7% en 2019 y el 12.3% en 2020. Lo cual no quiere decir que sean los únicos vehículos 0 y 1 estrellas o que hubiesen calificado con 0 y 1 estrellas
en México, sino que son estimaciones conservadoras, tomando en cuenta que solo estamos hablando del subconjunto del universo del top 30 de ventas. Existen otros vehículos fuera del top 30 de ventas que no, que pudieran no estar cumpliendo con una seguridad adecuada para consumidores y usuarios de las vialidades y que pudieran estar calificando con 0 y 1 estrellas. Recordemos que el programa Latin NCAP es un programa que no tiene fines de lucro y que tiene un presupuesto limitado para evaluar toda la oferta, digamos, que se comercializa en nuestros países de toda la región, ¿no? De toda la región de Latinoamérica. Entonces, en ese sentido, no se puede tener, el programa tiene que ser muy estratégico en elegir los vehículos más representativos que abarquen al mayor número de personas consumidoras en nuestra región para poder realizar esa evaluación, ¿no? Y como la otra parte de nuestra campaña hablamos acerca de los beneficios que se podrían otorgar a la población en nuestro país, a la población que se transporta en las vialidades, es decir, casi al total de la población prácticamente, que está en que se desplacen las vialidades en las calles de nuestro país, ya sea en un auto particular, en transporte público, en bicicleta, en silla de ruedas, caminando, en motocicleta, etcétera, podrían, o sea, todas estas personas que confluyen en las vialidades, existe investigación a partir del documento del Bien Público Regional, es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, donde a través de varios análisis de muchos especialistas concluyeron que por introducir las tecnologías de seguridad vehicular que son propias de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, de la UNESCO, junto con un sistema adecuado de información a los consumidores. Y cuando decimos un sistema adecuado de información a los consumidores, estamos hablando que incluya las evaluaciones realizadas por los programas NCAP, ¿no? Tal y como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, lo sugieren, lo recomiendan a nivel internacional para cumplir con una adecuada protección a los consumidores. Teniendo estos dos componentes de las regulaciones adecuadas, más un sistema de información a los consumidores adecuado, podrían salvarse hasta 5.627 vidas cada año en nuestro país, de acuerdo a las conclusiones del Banco Interamericano de Desarrollo en su estudio Mejora de los Estándares de Seguridad de los Vehículos en América Latina y el Caribe, a través de la adopción de los reglamentos ONU y sistemas de información al consumidor. Este es el informe final del proyecto Bien Público Regional del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, con eso concluyo. Existe evidencia de que con estos sistemas y con estos el sistema de información a los consumidores y el marco regulatorio, se puede salvar vidas en nuestro país. Hay mucha evidencia y no solamente es evidencia, digamos, de la literatura, de análisis, sino es evidencia sólida de otros países que ya lo hicieron, ya lo llevaron a cabo y que llegaron a esas conclusiones, a poder avanzar en términos del sistema de la seguridad vial en general, ¿no? Para proteger a consumidores y a la población en general que se desplaza en las vías públicas. Pues tremendos datos, Stefan Brodsiak, del Poder del Consumidor. Más de 1 millón de vehículos en circulación en nuestro país, entre los más vendidos en México
no cuentan con ninguna estrella o con solo una estrella de seguridad. Tremendo, porque ese riesgo está allá afuera no solo para quienes compraron estos vehículos, sino para todos y todas los que utilizamos las vías. Qué terrible, tremenda información. Antes de darle la palabra a nuestro siguiente ponente, recordarles que existe la traducción simultánea para quienes deseen seguir esta presentación en inglés. En el botón correspondiente pueden optar por la traducción al inglés. Y también recordarles a los miembros de la prensa que están acompañándonos, les agradecemos su presencia, pues que pueden ir poniendo sus preguntas en el botón de Q&A, de preguntas y respuestas, para que podamos abordarlas hacia el final de esta presentación. Muchas gracias, Stefan Brodziak, del Poder del Consumidor. Y con ello le damos la palabra al ingeniero Alejandro Juras, secretario de Latin NCAP, sobre la importancia de este programa para la medición, la evaluación de los vehículos. ¿Qué significa esto de no tener estrellas? En fin, que Alejandro Fueras nos pueda explicar este tema y por qué es la importancia de esos procesos de evaluación independientes. Alejandro, buenos días, adelante. Muy buenos días, Areli, muchas gracias por la invitación, un honor estar a ustedes y compartir con tan prestigiosos colegas la mesa también. Sin duda que la información que nos acaba de presentar el Poder del Consumidor, que Estefan nos acaba de presentar, es impresionante, es preocupante. Cuando a veces se dice con, o tú lo dices, autos sin estrellas, no es que tengan, que no tengan estrellas, sino que tienen cero. No tener estrellas es no estar calificado. Acá estamos hablando de autos que tienen cero estrellas. Y cero estrellas es tan importante. El uno estrella y cero estrellas son autos que tienen una muy alta probabilidad de que alguno de los ocupantes o personas que estén fuera, peatones, usuarios vulnerables de las vías, tengan lesiones de riesgo de vida en alguno de los escenarios de choque que testeamos en el programa. Es tan importante como eso. Y los escenarios que testeamos en los choques no son escenarios tan alocados ni tan fuera de la realidad. De hecho, son en muchos casos por debajo de lo que es la realidad, de lo que vemos en las vías de tránsito en México, tanto en Ciudad de México como en el resto del país. Entonces, lo que estamos mostrando, digamos, simulando, testeando en un laboratorio, está bastante, digamos, está siendo muy conservador respecto a lo que realmente se ve. Quiere decir que un auto de cero estrellas tiene, vamos a decir, un tenor mucho mayor en las vías de tránsito en México. Quería hacer dos puntualizaciones, porque hasta ahora se presentó el panorama, que no es muy alentador, se presentó la situación, que realmente es preocupante. Lo que me gustaría hablar un poco es de cómo se arregla esto, cómo encauzamos todo este problema, o cómo se encauzó en el mundo este problema. Mucha gente dice, bueno, que los gobiernos pongan normas, el otro dice que hagan... Bueno, hay un documento de Naciones Unidas que es el documento que describe el primer plan de la década de acción para la seguridad vial, lanzado en el 2011, en el cual habla que hay que trabajar en cinco pilares críticos en la seguridad vial. Uno de ellos es el pilar de vehículos seguros. Todos los pilares deben avanzar, todos los pilares, los cinco pilares deben ser evolucionados. Si nos paramos en el pilar de vehículos seguros, que es donde nos toca trabajar, hay siete actividades que explican bien claro lo que hay que hacer. La primera de ellas dice, adopte un sistema de normas robusto. O sea, que las normas del país sean robustas. Segundo, que coexista o que exista un programa de evaluación de vehículos para consumidores, como por ejemplo el caso de Latin NCAP con estrellas. Y hay otras actividades más que obviamente son importantes, pero no tienen el tenor ni importancia que tienen estas dos. Lo que estoy diciendo es que normas y el sistema de información al consumidor deben coexistir en el mercado. Eso, los países que han tenido éxito lo han tenido a través de esta coexistencia, de tener esta compartir el mercado, compartir el tiempo, digamos, compartir el mercado, la información al consumidor, junto con las normas. Ninguna sustituye a la otra. El hecho de tener algo de normas no quiere decir que está solucionado el problema, ni tener información al consumidor solo es tener solucionado el problema. Al revés, tiene que haber dos sistemas robustos. Esa es la solución que han encontrado los países que han tenido éxito. No hay otra, no hay magia. Ningún país logró ir a carros a autos más seguros, solo con norma o solo con información al consumidor. Ninguno. Y el otro tema que quería hablar, que también es importante, y es que estos países que plantean este sistema, digamos, compartido entre normas y información al consumidor, que no es un invento, es lo que mostró dar resultados, se basan aparte en lo que se llama la visión del sistema seguro. El sistema seguro parte de la hipótesis de que en el caso de nuestra circulación normal, lo que dice el sistema seguro es que tenemos que hacer caminos y autos a prueba de conductores cada vez más distraídos. Esto lo que está diciendo es que dejemos de gastar energía en enfocarnos en que la gente sea más regulada o que conduzca mejor, educarlos mejor.
que el conductor en sí es una pieza que tiende a estar cada vez más distraída y que tenemos que hacer caminos y autos a prueba de que estos conductores estén cada vez más distraídos. Y no es un tema de distracción por el hecho de que somos como cada vez peores seres humanos, no. Es porque cada vez tenemos mucho más interacción con más autos, porque cada vez hay más autos y más vehículos en las vías, hay más motos también. Entonces somos mucho más que antes. Nos movemos a velocidades mucho más altas. Entonces es obvio casi que vamos a tener, sin duda, mucho más interacciones, lo que se conoce como choques. Por esa razón tenemos que hacer autos y caminos a prueba de conductores cada vez más distraídos. Entendiendo esos dos conceptos, la visión de sistema seguro, y en un sistema y en un mercado tener la norma robusta por un lado y la información al consumidor robusto por otro, en el mismo mercado coexistiendo, no vamos a solucionar el tema en México. Lamentablemente México no ha logrado avanzar en ninguna de estas cosas que yo dije, ni siquiera se ha asomado. Para darles una idea del tenor de todo esto, las normas claramente son responsabilidad de los gobiernos. Ahora, los programas NCAPs a nivel mundial, con excepción de Latin NCAP, son en total son nueve, somos nueve programas NCAP, con excepción de Latin NCAP, todos los programas del mundo tienen el apoyo y el impulso de gobiernos de la región. Todos los NCAP del mundo tienen a los gobiernos o apoyándolos, o promoviéndolos, o siendo parte de los programas, para que el programa subsista, funcione y haga lo que tiene que hacer. En América Latina, lamentablemente no tenemos eso. También nos tienen que preocupar. Entonces el mensaje era un poco tratar eso. ¿Hacia dónde hay que ir? No hay magia. Ese es el camino. Inventar otra solución seguramente se fracase y en el camino sigamos con más gente muerta. La pregunta es, ¿a dónde quiere ir México? ¿Cuán rápido quiere ir? Lo que hay que hacer es bien fácil, o sea, es simple, está demostrado, es seguir esas pautas que recién les comentamos y que no son nuestras, que están publicadas en el documento de las Naciones Unidas. Así que de nuestra parte, todo el apoyo, las felicitaciones al equipo que ha trabajado en esta campaña, en este análisis que han hecho de mercado, que es súper contundente, esperemos que tenga algún tipo de efecto, cuenten con nosotros y desde ya a toda disposición para poder ayudar a mejorar la seguridad vial en México, en particular la seguridad vehicular para los mexicanos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro Furas. Muchísimas gracias, Alejandro Furas, por traernos esta evidencia científica global de lo que funciona, de lo que necesitamos hacer como país para lograr pues, una transformación en nuestra industria y lograr autos más seguros, tanto una buena norma 194 como un proceso de acceso a la información para los consumidores. Sabemos que eso es lo que funciona, pues hay que seguir la receta, aquí no es indispensable inventar el agua tibia. Y a continuación, y precisamente para hablar de este segundo componente importantísimo sobre el acceso a la información, las omisiones actualmente en nuestro país, y sobre la relevancia del estándar de protección a peatones, le doy la bienvenida a María José Sendra, de Reflexiona con Responsabilidad. Muy buenos días, Majo. Adelante, por favor. Gracias, Areli. Buenos días. Hablando en representación de Reflexiona con Responsabilidad, primero quiero reiterar nuestro compromiso de promover la seguridad vial en México. La seguridad y la vida de peatones, de ciclistas, de personas usuarias del transporte público, de conductores y ocupantes de los automóviles, pero especialmente la seguridad de las personas usuarias de la vía que se ven más vulnerables, en las calles, en las carreteras, en las vialidades de México. Nos entusiasma mucho ser parte de este esfuerzo con Latin NCAP y el poder del consumidor por mejorar la seguridad vial la seguridad vehicular en el país. Y agradezco la invitación a esta presentación de la etapa de esta etapa de la campaña ¿Qué tan seguro es tu auto? Pues después de la exposición de mis colegas, cabe subrayar que la información adecuada a consumidores tanto sobre el equipamiento como sobre la calificación del desempeño de seguridad de los modelos que se venden en México, que están en el mercado mexicano, como son las pruebas que proporciona Latin NCAP, es esencial para prevenir lesiones y proteger la vida de las personas usuarias de la vía, de todas las personas usuarias de la vía. Actualmente, México no cuenta con un sistema de información adecuado a las y los consumidores, un sistema que se ha proporcionado de manera orgánica por la industria, es decir, hay trabajo incluso por parte de las organizaciones de la sociedad civil porque sea más visible la información respecto a la seguridad vehicular
de los modelos que circulan en las calles de México. Sin embargo, la industria no ha proporcionado de manera orgánica, de manera visible, clara, completa, un sistema de información que proporcione la información adecuada a las y los consumidores para que puedan tomar decisiones, decisiones sobre la compra de automóviles o sobre el uso de automóviles para conducirlos y para ocuparlos. Para entender la importancia y urgencia de esto, de lo que estamos hablando el día de hoy, hay que recordar, y estas cifras las hemos repetido en reiteradas ocasiones, miembros y especialistas que formamos parte de la coalición Movilidad Segura, hay que recordar que son 16.000 muertes y 134.000 personas que resultan lesionadas como consecuencia de siniestros viales cada año en México. Esto significa 44, las muertes significan 44 muertes, 44 personas que pierden la vida cada día en el país, y de estas lesiones hay personas que terminan o que tienen las consecuencias de una discapacidad de por vida a causa de un siniestro vial y a causa de no prevenir y de no mejorar la seguridad vial y vehicular en el país. Ahora, hablando de seguridad vehicular en específico, tan solo el esfuerzo de mejorar este aspecto de la seguridad vial en el país, es decir, que México cuente con autos más seguros y que las y los consumidores tengan información precisa para la decisión de compra y el uso de vehículos con tecnología, de nuevo, con estos dos aspectos, con tecnología y buen desempeño de seguridad, podría salvar miles de vidas. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo, junto con Latin NCAP, de hecho, han calculado que se podrían salvar 5.627 vidas cada año si mejoramos este aspecto de la seguridad vial, es decir, si mejoramos la seguridad vehicular en el país. Ahora, en la presentación de esta etapa de la campaña, ¿qué tan seguro es tu auto? Queremos resaltar que la exigencia de contar con autos más seguros en México no solamente atañe o no solamente es preocupación de las personas que son dueños de un vehículo o que piensan comprar un vehículo, sino que atañe a todas las personas que son usuarias de la vía. Es decir, quienes están diariamente en riesgo no solo son las personas que están dentro de un auto, son las personas, son de nuevo peatones, ciclistas, personas usuarias del transporte público, los mismos conductores, claro, y ocupantes de los automóviles. Pero es toda una población que depende, cuyas vidas dependen y cuya seguridad depende de elementos como es la seguridad vehicular. Hoy en día ya existe la tecnología, incluso tecnología que está estandarizada en muchos países y tecnología que contempla la protección a usuarios vulnerables, a peatones específicamente. Por eso queremos hoy hablar y en específico sobre el estándar de protección a peatones. Este equipamiento que realmente puede salvar vidas se resuelve con provisiones en el diseño frontal de los autos, en la fascia, en el parabrisas, en el cofre, en el pilar A, que es el pilar que está frente al auto y que conecta con el techo de los automóviles. Y este estándar de protección a peatones lo que establece son las especificaciones necesarias para que estas estructuras, que son las que entran en contacto con los peatones en caso de atropellamiento, puedan reducir el impacto de las lesiones en el cuerpo humano. De eso se trata el estándar de protección a peatones. Este tendría que ser un estándar común con que los fabricantes deberían diseñar los vehículos para México por la gran cantidad de peatones que terminan con una discapacidad permanente o que incluso pierden la vida en siniestros viales. Y de nuevo, no solo peatones, todas las personas usuarias de la vía. Actualmente no se cuenta sobre el estándar de protección a peatones, actualmente tampoco se cuenta con información por parte de los corporativos sobre el equipamiento de este estándar y sobre estas especificaciones. Es decir, no está accesible de nuevo, no está claro, no es una información que se proporcione de manera orgánica a las y los consumidores. Sumando a las cifras de cómo podríamos empezar, cómo podríamos resolver, cómo podríamos reducir las muertes que ocurren cada año en México, de implementarse el estándar de protección a peatones en autos nuevos, en México se podrían salvar hasta 1.699 vidas al año, solo de implementarlo, solo la obligatoriedad de este estándar que se cumpla con estas especificaciones en los autos nuevos podría salvar miles de vidas al año. Y pues no me queda más que concluir que la exigencia, la demanda, la declaración de que México necesita autos seguros ya, y me da mucho gusto poder participar en esta mesa y estar con los colegas Areli, Alejandro y Estefan. Muchas gracias de nuevo por la invitación
Quisiera nada más agregar en esta última, en la conclusión, al hablar de que México necesita autoseguros, que actualmente, al hablar del estándar de protección a peatones, que actualmente está la consulta pública de la norma oficial mexicana 194, con la cual regula el equipamiento de seguridad en los autos nuevos. Por el momento se encuentra en consulta pública y puede ser estamos en la ventana de oportunidad para enviar un comentario dirigido al Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía y exigir que en México se garantice la venta o que contemos con autos más seguros y así se pueda también garantizar el derecho a la movilidad, que es un derecho constitucional. Muchas gracias. Por mi parte sería todo por el momento. Muchas gracias, Majo. Pues muy importante información para el público mexicano. La importancia de aprovechar esta oportunidad en el que se está poniendo al día, se está actualizando la norma 194, esta norma sobre los dispositivos de seguridad para los vehículos nuevos que se venden en nuestro país y la importancia de lograr que esa norma esté bien diseñada de manera tal, pues que a partir de una medida muy costo efectiva, que no requiere mayores otras inversiones, que básicamente es establecer la obligatoriedad para que la industria cumpla con esos estándares, de manera tal pues que se puedan estar vendiendo vehículos de mayor seguridad en nuestro país y como bien lo ha dicho Majo, pues no es nada más para quien va a comprar estos vehículos, sino para todos y todas que utilizamos las vías de forma cotidiana. Importante que esos vehículos sean seguros para todos, para todas y tomar en cuenta, y aquí pues también lo hemos platicado en otros espacios, en otros momentos de la campaña de la Coalición Movilidad Segura por la Seguridad y sobre la importancia del pilar de los vehículos seguros. Casi la mitad de todas las víctimas de siniestros viales en nuestro país son peatones. Es increíble que el estándar de protección a peatones, que son las principales víctimas en nuestro país, pues ni siquiera esté contemplado, que ni siquiera sea algo que se esté discutiendo como algo que realmente debería estar y que nos cuesta la mitad de todas las personas que pierden la vida en siniestros viales en nuestro país. Entonces, dramáticas cifras. Majo, muchísimas gracias. Vamos a pasar en este momento a ver el video que se ha producido para esta campaña con la que se va a estar difundiendo la importancia de los vehículos seguros, la importancia de la responsabilidad de la industria automotriz en México, la importancia de que la autoridad en México pueda establecer esta norma adecuada para nuestro país. Vamos a ver este video y regresamos para mayores informaciones sobre esta campaña y daremos ya espacio para las preguntas que nos están haciendo llegar. Les recordamos que pueden hacerlas en el botón de Q&A para que podamos leerlas y que nuestros ponentes el día de hoy puedan responderlas. Vamos a ver el video. En México, de 2015 a 2020, se vendieron más de 1,5 millones de autos de baja seguridad. Con autos más seguros y mejor información para los consumidores, se evitarían más de 5,000 muertes cada año. Solo ellos resisten choques. Tu familia no. Exijamos autos más seguros para México. Infórmate. www.quetanseguroestuauto.org. Pues, tremendo este video. Muchas gracias al equipo coordinador. Tremendo video. Vamos a estarlo viendo en redes sociales y en medios de comunicación, precisamente pues para que más personas estén conscientes, participen, se informen y que, por supuesto, sean parte de esta consulta pública sobre la norma 194, que está viva, que está abierto al público, la opinión, hasta el 21 de noviembre. Vamos a dar paso ahora, voy a leer algunas de las preguntas que hemos recibido. Nos preguntan, ¿qué tan costoso es hacer los autos seguros? ¿Cuánto le cuesta a la industria el lograr que los vehículos sean seguros? No sé quién podría contestarnos de nuestros panelistas esta pregunta que nos hace Ramón Vera Piscini de Manubi y de Puebla. Si existe ese cálculo, por supuesto. ¿Puedo? ¿O? Sí, adelante, dale. Bien, gracias, Ariel. A ver, el tema de... Nosotros nunca hablamos de autos seguros, sino hablamos de autos más seguros.
Lo que hoy está sugiriendo la TINENCAP como lo que debería ser estándar en toda América Latina, les diría que hoy el costo es cero, porque los fabricantes ya están vendiendo muchos autos que se fabrican en México y se están vendiendo en México que tienen esos niveles de seguridad. O sea que si hay algún fabricante que se está quejando que le va a costar dinero es porque está realmente muy retrasado respecto a ese estándar que estamos hablando nosotros, lo que nos gustaría ver en los autos de la región. Le voy a dar un ejemplo. Hay autos que están hoy día en el mercado mexicano que cumplen ampliamente con las exigencias que recomienda la TINENCAP, y de hecho tienen 5 estrellas, son pequeñitos, es verdad que no son los más baratos, pero se pueden efectivamente traspolar los autos más baratos, y ese auto no tienen que agregar nada, porque ya tienen todo lo que se habla, seguridad al peatón, tienen la seguridad completa para los ocupantes, control electrónico de estabilidad. Entonces es un poco relativo hablar eso de costos. Cuando un fabricante se queja mucho de costos, tendríamos que empezar a mirar a ver qué tan desactualizado está ese vehículo, qué tan lejos está eso de lo que estamos buscando, que se habla o se clama por costos. Eso sería un poco la hora. Sí, para tener una idea de algo y para desmitificar cosas, una bolsa de aire, el costo de una bolsa de aire, una unidad sale $60 o menos del costo del fabricante. Si el auto tiene ABS, ponerle control electrónico de estabilidad, la computadora, que es una cosa pequeñita, un poquito más grande, el costo para el fabricante es de unos $60 o menos. Costo del fabricante. Y estamos hablando que el control electrónico de estabilidad salva casi tantas vidas como el cinturón de seguridad. Entonces, marginal comparado a lo que vale, lo que es la vida humana. Claro, una vida humana no vale por mucho, $60 por no ponerle una bolsa de aire o una computadora de control de estabilidad. Aquí, y muy claramente también hay que decirlo, la industria mexicana es una de las grandes armadoras de vehículos para el mercado global y cumple, como has dicho Alejandro, pues con estos estándares de protección de seguridad. En otros países, pues es inadmisible que en los productos que se venden en nuestro país, pues que simple y llanamente digan que no tienen, no pueden, no es costoso, pues, pero si ya lo hacen, si ya las instalaciones, el equipo, la capacitación de sus trabajadores ya está, porque ya producen vehículos seguros. Pues exportan. Exacto, para otros mercados, pues, ¿por qué no para el mercado nacional? Muchas gracias. Alejandro, hay varias otras preguntas para ti. Voy a leer un grupo. ¿A partir de cuándo empezaron a hacer la evaluación de la TINENCAP y qué ha mejorado y ha empeorado? Nos pregunta América del Rocío Muñoz. Nosotros empezamos a evaluar. ¿Hay reporte a las empresas? Nos pregunta, ¿hay apertura para estos cambios? ¿Qué respuestas han tenido de la industria automotriz? Adelante. Bien, vamos a ponerlo así. La TINENCAP está testeando autos desde el año 2010. Todos los resultados que tiene la TINENCAP, que hace la TINENCAP, están publicados, son públicos. Hay una página web, www.latinencap.com, y ahora además tenemos una app, una aplicación, que la pueden bajar en dispositivos móviles de cualquiera de las plataformas disponibles, y se puede descargar gratuitamente. Está toda la base de datos ahí, y cada vez que se actualiza, se alerta al usuario. O sea que desde esa época estamos. Información es libre, es abierta. El fabricante lo invitamos al día del test. O sea, los fabricantes no intervienen en lo que es la parte de la selección del auto, obviamente, para mantenerlo más estéril posible, pero se los invita a participar el día del test. Se les comparte la información de lo que se encuentra en el test de manera bruta, o sea, de manera digital. Y además se está haciendo un proceso, digamos, en el cual después de estudiar el auto, se analiza, se le devuelve al fabricante un resultado y después se publica. Quiere decir que el fabricante está invitado antes del test, durante el test, después del test con el resultado, saben todos los reportes con detalle y cuando los publicamos saben lo que vamos a publicar. Así creo que le contesté toda la pregunta. Fíjate, también nos pregunta si la misma reportera América del Rocío nos pregunta también si es posible que de fábrica se pueda establecer un tope de velocidad, por ejemplo, que los vehículos no puedan ir a más de 100. Esa es excelente, me encantó esa pregunta. Antes le quería aclarar una cosa que me preguntaba la misma periodista. Si los fabricantes están abiertos a los cambios, sí, hay muchos fabricantes que, gracias a los resultados de la TINENCAP, que los publicamos, porque si no los hubiéramos mostrado, si no los hubiéramos testeado y no se hubieran mostrado claramente, nunca hubieran reaccionado. Han reaccionado a consecuencia de los test de la TINENCAP. La TINENCAP todo lo que testea lo muestra. Nosotros no podemos testear algo y decir, no, se testea, todo lo que se testea se tiene que mostrar. La pregunta que me hacías recién, así te doy el lugar a la pregunta, si me la puedes reformular, por favor, repetir. Si es posible de fábrica poner un tope de velocidad. Eso, para eso que... le dar una visión muy, muy personal, técnica.
Nosotros en Latin NCAP y en todos los NCAP deberíamos testear los autos a la velocidad máxima a la cual el auto puede viajar. Entonces ahí lo que sucedería serían dos cosas. O bien el fabricante lo quiere seguir vendiendo autos que van a 120 km por hora, lo va a tener que mejorar mucho. Y en el caso de que, bueno, no quiera ser testeado a 120 y quiera ser testeado a 100, o 80, o a 60, esa va a tener que ser la velocidad máxima a la cual lo vendería. Esa es lo que es nuestra filosofía y lo que creemos que debería ser. En esa dirección estamos yendo, un poquito quizás más lento de lo que nos gustaría. Pues, pero sí debería ser. ¿Hay alguna relación, otra pregunta también de esta reportera, dice, ¿hay alguna relación entre las marcas, las marcas que han salido pues, sin estrellas y con una sola estrella, en relación con el número de accidentes viales? ¿Podemos hacer esa correlación de resultados? Quizás más que, hay dos cosas que puedes vincular acá. Puedes vincular, por un lado, la siniestralidad vial, o sea, la frecuencia de ocurrencia con un auto, con su modelo. Y lo otro que se puede vincular es la cantidad y la fatalidad. Son dos aspectos que tenés que mirar, no es uno u otro. La fatalidad, o sea, vamos al revés. La siniestralidad, la frecuencia de ocurrencia de siniestralidad, tú lo ves en las estadísticas. Las estadísticas en México no son fáciles de conseguir, no las pudimos conseguir, no sabemos si hay un tipo de sistema de, no sé, de confidencialidad o no sabemos mucho cómo funciona, pero en países como, en otros países de América Latina, como en Colombia, hemos podido conseguir información muy buena de las aseguradoras, en la cual se puede trabajar todos esos datos. Y muy fácilmente puedes hacer una buena correlación que ha resultado en ese país, como en un par de países más, en la cual se ve que los autos con los mayores índices de siniestralidad o casualidad son autos 0 y 1 estrella de Latin NCAP. Y de los autos con mayores índices mayores fatalidades son 0 y 1 estrella, y los autos con mayor índice de siniestralidad son también autos con valoraciones bajas de Latin NCAP. Quizás no tan de 0 y 1, pero de 0 a 2, quizás. Quizás o sea en que México, sí hay una correlación directa. No podemos quizás hacer esa correlación porque no contamos con información pues verídica, ¿no? Creíble. Bueno, eso es lo que pasa, Ariel, eso va mucho en lo que es el mercado y la transparencia de la información y el manejo público de la información. Eso es muy importante. Si no, las cosas son difíciles de atacar los problemas. Si no, nos tenemos que basar en lo que opina uno, que la industria dice una cosa con sus datos y la sociedad civil decimos con otros datos y no se estandariza, no se lo reparte a todo el mundo los mismos datos, no se da con la misma claridad los datos. Eso es uno de los grandes problemas de las sociedades de América Latina. Los tenemos en casi todos los países, lamentablemente. Perfecto. Otra pregunta. Areli, sí. Perdón. Yo quería, justo en esta, con respecto a esta pregunta y con respecto a lo que comenta Alejandro, ampliar un poquito más de los ejercicios que sí se han llevado a cabo para tratar de determinar la correlación o las posibles correlaciones existentes entre autos evaluados con 0 estrellas y fatalidades. Y el Instituto Mexicano para la Competitividad hizo una investigación que se llama Beneficios de los Sistemas de Seguridad en los Automóviles, donde con la información que sí existe, que sí está disponible. Digo, hay muchas lagunas de información, como lo comentas, Areli, como lo sabe Alejandro, de la particularidad del manejo de la información en América Latina. Sin embargo, no obstante todas estas lagunas de información que existen, por ejemplo, la falta de transparencia de las bases de datos de las aseguradoras, por ser una información privada, pudieron determinar que existe una correlación estadísticamente significativa entre la cantidad de autos 0 estrellas vendidos y la cantidad de muertes registradas en México. O sea, no es causalidad, ¿no? No es causalidad, todavía faltan muchos datos para poder establecer causalidad, pero sí hay una asociación estadísticamente significativa, ¿no? Que el IMCO encontró. Entonces, nada más quería mencionar eso, que sí, o sea, todo apunta a que sí se puede, sí hay una correlación muy estrecha entre los tipos de vehículos que se comercializan, con qué calificaciones se comercializan y las fatalidades. Pues muchas gracias, Estefan. Le vamos a pedir al equipo productor del Poder del Consumidor pues que nos comparta la liga, digamos, de este reporte del IMCO para que pueda hacer una referencia que conteste más claramente y con estos elementos, pues la pregunta que se nos está haciendo. Existe también esta pregunta de Guadalupe Fuentes, sin embargo, dice el doctor Alejandro Furas, decía que los gobiernos de Latinoamérica no han apoyado al programa
ENCAP, Latina ENCAP. En el caso de México, ¿cuál ha sido la actualización de la Profeco a lo largo de este periodo analizado entre 2015 y 2020? Bien, primero agradezco lo de doctor, pero por más que estudie blanco, no soy doctor, no tenía ese en el académico y tampoco lo aspiro, pero gracias igual. Lo que decimos del no apoyo, vamos a hablar de particularmente de la Profeco. Lamentablemente las instancias que nos ha tocado Latin ENCAP atestiguar interacciones de la Profeco en reuniones públicas nos ha decepcionado porque ha tenido una tendencia clara a ser mucho más proclive, pro-industria, a defender a la sociedad civil. Claramente, fue rotundo. Quizás hay un poco, no conozco el detalle legal, pero quizás entender un poco que estaba estructurado dentro de una secretaría con ciertas líneas e intereses, y quizás eso puede condicionar un poco las acciones que toma. Pero definitivamente, totalmente más pro-industria y protección del negocio industrial que a favor de la sociedad civil, definitivamente. Lamentablemente, perdón. Qué cosa tan dramática. Gracias, Alejandro. Sí, Estefan, no sé si quieres agregar algo. Majo, también, pues la pregunta está abierta. Si no, voy a también leer una pregunta que llega de Guillermo Chivilé. ¿Cuáles son los vehículos más inseguros que circulan en las calles de México? En algún momento se manejaron unas marcas, pero nos pregunta, ¿es el orden en el que las comentaron, el orden en el cual son menos seguras o cuál de todas las marcas mencionadas son los más inseguros? Una cosa, nosotros nunca hablamos de marcas, ni hablamos de autos inseguros, hablamos de autos con menos seguridad o más seguridad, y tampoco hablamos de marcas, porque dentro de una marca tú puedes tener un vehículo con muy buena seguridad y otro modelo que no lo es, que no tiene tan buena seguridad. Entonces, en eso tratamos de ser un poco bien específicos con las palabras. Vamos a hablar de modelos. El modelo que testeó Latin ENCAP hasta ahora con el peor desempeño de la historia en los crash test fue el Nissan Tsuru, mexicano, ¿no? En otros países conocido como Sentra. Pero ahí tienes uno de los vehículos que está bastante popular en las calles de México de este modelo. O sea, ven muchos hasta el día de hoy, a pesar de no estar más en producción. Muchos de ellos para transporte de taxi, para uso de taxi. Y están que abundan en las calles. El Chevrolet Aveo es otro de los modelos. Otro de los modelos que también, que son, no es para conciencia, ¿no? Pero los hemos publicado en Latin ENCAP respecto a lo que es las calificaciones que hemos estudiando, que hemos estado dando a conocer. El Chevrolet Beat. El March en su momento. Lo digo en su momento porque el March ha tenido una actualización, que nadie sabe hacia qué, en qué dirección fue. Habría que proceder a testear, obviamente. Lo que me gustaría decir es que, que no lo dije, Latin ENCAP, como dijo Estefan, somos una organización sin fines de lucro con un presupuesto súper escueto. Nos encantaría tener dinero de sobra para testear todo lo que circula en la calle. Porque de esa manera creemos que vamos a lograr forzar a que los fabricantes cambien de manera voluntaria. Porque de esa manera hemos logrado los cambios que se han venido. Y voy a hacer la reseña sobre el Nissan March. El Nissan March antiguamente tenía solo dos airbags frontales. Hoy el Nissan March, en versión básica, no tiene menos de 6 airbags. Y es fabricado en México. Y es uno de los autos más baratos. Y seguramente, si lo ha hecho Nissan por eso, lo ha hecho ese tipo de cambio, ese tipo de equipamiento, entendemos nosotros que lo ha hecho debido a la presión de lo que es el programa ENCAP en la región. Como hay otros modelos que se han mejorado, como la Nissan NP300, como que también tiene fabricación local, como ha sucedido en su momento con el Ford Figo, que si bien es importado, ha mejorado mucho también, como se ha mejorado en cierta forma el Aveo con el nuevo Aveo, pero no a niveles que Latin ENCAP aspira o entiende que son correctos, como está sucediendo con modelos como, por ejemplo, el nuevo Onix, que está siendo ahora fabricado en México, como un auto también con un potencial local importante, con muy buena seguridad. O sea, hay un cambio que se está dando por la industria. Y lamentablemente lo que está rodando en la calle, que nos encantaría que en un momento haya algún tipo de, no sé qué acción para que salga de rodamiento en la calle, pero esa cantidad de vehículos que se volcaron al mercado con serie 1 estrella durante tantos años siguen estando ahí. Y van a estar ahí, lamentablemente, por mucho tiempo. Tengamos un par de preguntas más, estamos ya sobre la hora para concluir esta presentación. Nos preguntan, ¿es posible hacer seguro a los autos que no son nuevos, es decir, vehículos que se compraron sin estos materiales, estos dispositivos de seguridad, que puedan hacerse nuevos? Y también una pregunta de Axel Sánchez del Financiero, los voy a leer de una vez porque estamos sobre el tiempo, siempre es nuestro drama el tiempo. La escasez, Axel Sánchez del Financiero pregunta, ¿la escasez de semiconductores ponen en riesgo reducir los gastos en seguridad?
Bien, voy a por la primera. Hacerlos más seguros cuando el auto está rodando no es imposible. El auto se le da el nivel de seguridad de fábrica. Después, con el mantenimiento que se hace al vehículo, el mantenimiento nos ayuda a que el vehículo no decaiga, pero el nivel se marca de fábrica, es de ahí para abajo. Respecto a los semiconductores van a complicar la producción de algunos vehículos. No deberían ser un problema para los elementos de seguridad que estamos discutiendo ahora, como airbags, protección de peatones, control electrónico de estabilidad. En ese plano no deberían influir en absoluto. Esos elementos no están influenciados por los elementos de semiconductores o la crisis que hay. La crisis de semiconductores sí va a afectar los autos con frenado autónomo de emergencia y con ese tipo de tecnologías. Es muy posiblemente, no en todas, ¿verdad? Pero no es una excusa en absoluto para no seguir mejorando los elementos de seguridad que no tienen nada que ver con el tema de semiconductores. Si la marca quiere reducir la producción porque no tiene tantos semiconductores, es otra cosa. Pero, digamos, quitarle contenido de seguridad a los vehículos por la culpa de los semiconductores, en estos elementos que hablamos, como airbags laterales, airbags frontales, airbags laterales de cabeza, protección a peatones y ESC, definitivamente no. No es una Perfecto. excusa, ¿vale? Qué barbaridad. Pues aquí ya la información de esta campaña, ¿qué tan seguro es tu auto? Con estas preguntas, estas presentaciones y preguntas, pues daremos por concluida este evento. No sin antes, pues agradecerles el que nos hagan el favor de su atención, el que sigan esta presentación y también invitarles de nuevo a que visiten la página qué tan seguro es tu auto.org. Ahí están. Los datos duros que se han manejado en esta conferencia, las informaciones, los materiales, las posibilidades también pues, de participar en esta consulta pública y pues seguir de cerca todas estas informaciones técnicas que como bien nos comentaron los ponentes, pues no ha sido del todo un tema público, digamos, que se ha debatido con la importancia que amerita la importancia de la seguridad de los vehículos para la seguridad vial de todas las personas en México. Esperamos que este material, esta campaña, contribuya a transformar nuestra percepción de la seguridad, nuestra demanda pública de seguridad, la responsabilidad de las autoridades y la responsabilidad de las armadoras para lograr atender con total claridad este quinto pilar de la seguridad vial. Si nuestros vehículos son seguros, no importa cuánta información, cuánta educación vial, qué tan bien estén hechas las calles, qué tan bien estén gestionadas, qué tan bien nos sepamos los reglamentos de tránsito, qué tan bien nos comportemos los humanos, si nuestros vehículos no dan el ancho, si los vehículos no son lo suficientemente seguros, los errores que podamos tener nosotros u otras personas en la vida pueden costarnos la vida o la salud. Y pues no es posible que de fábrica no haya esta responsabilidad, esta base, digamos, para la seguridad de las personas, tanto quienes ocupan los vehículos como quienes nos movemos afuera de ellos. Entonces, pues muchísimas gracias a Stefan Brodziak del Poder del Consumidor, a Alejandro Juras de Latin NCAP, a María José Sendra de Reflexiona con Responsabilidad, nuestros panelistas del día de hoy, les agradecemos su atención y los invitamos a seguir de cerca este y otros materiales y otras actividades que estarán activas durante este periodo de consulta de la norma 194 hasta el 21 de noviembre y pues seguir de cerca esta información pues para efectivamente lograr que los vehículos en los que nos transportamos, en los que llevamos a nuestras familias, pues sean seguros para todas las personas. Mi nombre es Arely Carrión, yo soy miembro del equipo coordinador de la Coalición Movilidad Segura. Les agradezco el favor de su atención. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias.